historia es que había una pareja de enamorados que eran de dos familias, una familia pobre y una familia rica. Y sus padres... ¿Y ella era parte de la familia rica o pobre? Ella era de la familia rica y él de la familia pobre, pero los dos, de las dos familias, eran hilanderos. ¿Fighting? ¿Peleando? No, hilanderos. ¿Cuál es su... Hilanderos es Ah, okay. So the she's sigue. Para traducir, y ella amar con un otro. Sí, y la por pobre. Y un día decidieron escapar. Momentito. I'm going to translate this. The story is that she, the virgin was in from a rich family that made clothing. Elanderos, I forget, you know the word? All right, they made it rich, and she loved a boy who was from a poor family. This is Romeo y Juliet, más o menos. ¿Y qué pasó? Sigue. Un día se escaparon. ¿Quién? Los dos. And so they ran away. So one day the two ran away. Decidieron escaparse y enterrarse juntos. ¿Y qué? Enterrarse juntos, morir juntos, vivos. And they died together? They got buried together. Enterrar. How did they get buried? ¿Cómo? Se enterraron vivos porque era la única salida a morir. Oh, me murió, vivía por todos sus vidas hasta el fin. De... Y esa historia de amor. Sí, esto significa simbólico del amor de entre los dos. So this is traducir. This is for the love that they shared, and the hat y la el sombrero es para qué? Las lágrimas que botaron por. Ah, and these represent the tears that they shed. Pero al fin ellos estuvieron juntos o separados. Solo después. Sí, en la muerte. Por eso se mataron, para estar juntos. They were killed. Las familias los mataron. No, ellos se enterraron vivos. I don't understand this. You have to... Pero ahora, para el video, can you... One more. Por amor. They died for love. They died for love. Tan fuerte era su amor que ellos murieron. Okay, pero para ser un virgen, falta un miraculo. To be a virgin, no, to be a... ¿Ella es un santo? No. No santo. Varios grupos de bailarines para la Virgen. Son en honor. Grupos en honor. Ah, ella no era un santo. Es la Virgen María. Es la Virgen María, pero por zonas tiene un nombre. Ah, it's the Virgin means the Virgin Mary. Okay, but del Rosario of Guadalupe, Virgen de Guadalupe. Yo vivo en México la mitad del año. Entonces, Virgen de Guadalupe, muy importante. Y aquí, Virgen de Rosario. Virgen del Rosario, la Virgen de Copacabana y la Virgen de Ocupiña. Y he oído de Copacabana, sí. No, he oído de Virgen de Copacabana. Es la misma Virgen. Okay, Rosario. ¿Qué es Rosario? You didn't get in the picture. Tú también. Tú muy tímida. Hoy aquí también. Ah, explica Rosario. ¿Qué significa Rosario? Oh, the rosary. The rosary. Of course. The rosary. We just got the whole story. Except I didn't understand Rosario. Who's the guy with the nose? Muchísimas gracias. Hasta luego. Y aquí... ¿Qué significa él con la máscara? ¿La máscara es para qué? Explicarle a Guillermo. Pero la máscara significa... Es la máscara del Huapuri. ¿Máscara de qué? Huapuri es indígena, seguro. Es indígena. Eso viene de la cultura Colla. Esta danza viene de la cultura Colla. Polla. Es un pollo. A pollo is chicken. Am I right? Disculpe. Okay, entonces es un combinado. Aparte es un figura religiosa del indígena que es similar combinado. Vos jefe
de la Cuyagua. Yeah, ¿no? Sí, significa, I understand. Landero, todo. El máximo, el Huapuri, el Curaca, o antes del periodo incaico, el Inca. Okay, entonces, esta celebración es mixta, parte del cristianidad y parte de los indígenas. Cultura aymara. Mixed, aymara. Exactamente. Entiendo. Los dos con mixos. This celebration represents figures both from Christianity plus from the indigenous aymara. ¿Correcto? Correcto. Adiós. Muchísimas gracias.